La rotación también de roles, ¿no? Que haya unos roles y que estos roles no tengan que ver con tu tarea, ¿no? Sino que garantizando un poquito, y vuelvo otra vez al cuidado, ¿no? Y a traer un poquito el modelo que yo creo que el feminismo ha traído, ¿no? Y nos ha aportado de tener en cuenta el cuidado, de tener en cuenta a la persona en el centro, bueno, pues que no caigamos tampoco en esas dinámicas, ¿no? Bueno, de esa reunión empieza con un orden, con un acto, bueno, un poco eso, ¿no? Sino que quizás, bueno, pues que haya personas, ¿no? Unos roles, digamos, que se repitan en las reuniones, aunque no los tenga la misma persona, de quién cuida, ¿no? ¿Quién cuida de que todo el mundo participe? ¿Quién cuida de que todo el mundo, si no quiere, no participe? ¿De cómo estamos, cómo nos sentimos, ¿no? Que también son elementos que yo creo que son diferenciales, pero que también ayudan, ¿no? Al final a rentabilizar también esa participación, ¿no?